Fernando Zulitzin se fue de la Argentina hace 7 años. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para ser productor cinematográfico, Fernando? No, no me fui para eso, pero me pasó eso y bueno, y era lo que me gustaba y ahí quedé. ¿No te fuiste para eso? No, me fui para continuar los estudios de arquitectura. O sea, lo tuyo era ser un arquitecto y de repente productor cinematográfico, como oficio muchos... difícil si los hay. Sí, sí, bastante difícil, pero lindo, divertido y bueno. ¿Cómo deveniste en eso? Fui a una universidad que se llama UCLA, que es la Universidad de California, y estaba muy triste porque me había ido de la Argentina. Y había visto la Universidad de Arquitectura y la gente se había aburrida como acá. Y la Universidad de Cine me parecía algo más interesante y bueno, y empecé a tomar las materias. Una especie de Bilus y Subí, es decir, así te metiste. Sí, parecía como la escuela de fama de la película de Alan Parker. ¿Es así de veras? Al principio pues sí, después fantasía, es horrible, ¿no? Después es puro trabajo. Quedan unos pocos. Sí, más o menos. Después, el tema es que hay que trabajar mucho. Y bueno. ¿Y vos trabajaste mucho? ¿Con quiénes? A ver, empecemos a nombrar. Bueno, Spike Lee. Spike Lee fue uno de los productores de Malcolm X. Ahora terminé el año pasado una película con Abel Ferrara, que se va a estrenar el año que viene acá, coproducida. Se llama The Addiction. Sí, se llama The Addiction y es coproducida con Capitales Argentinos. Y bueno, y también... Y que según dice mi amigo Rubén, no es una película, es una experiencia, es un trabajo verla. ¿Por qué? Primero que es en blanco y negro. Segundo que el tema es una mezcla de una película de el teniente maldito se llama acá, se encuentra con las alas del deseo de Wim Wenders. Y bueno, es interesante. Cóctel. Sí, 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 es muy interesante y bueno, y no sé, la película fue seleccionada para el Festival de Berlín, le fue muy bien al Festival de Sundance. Las críticas son increíbles, no tenía ninguna expectativa de nada. ¿Pero cómo es exactamente el rol del productor cinematográfico? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es conseguir y gastar el dinero. O sea... ¡Ah, es bárbaro! Sí. ¿Y lo conseguís así nomás? Porque no cualquiera y también, te hace no, el cine, también ¿verdad? Es como... Me da un poco de plata, tengo que... No. También es como una especie de un cocinero que tiene que hacer una receta y poner los elementos necesarios como para que esa comida o esa película esté bien, bien balanceada. Por ejemplo, les doy un ejemplo en Batman 1, que había una persona muy fuerte como Jack Nicholson, morocho, una rubia como Kim Basinger y otro morocho como el que hacía de Batman. ¿Esa es una buena receta culinaria? Es como una especie de alfajor. Ajá. Y bueno, y las películas son... No, sigue siendo claro, es una especie de todo. Es una especie de fórmula. Sí, el productor. Sí, sí. Contrata las figuras, tiene que tener las ideas que vienen de un concepto y después las tiene que poner en un guión. ¿Es quien baja las cifras, el dinero a arte? No, es quien baja las ideas al arte, aparte con la ayuda de las cifras, o sea, pero por ejemplo, digamos, en este momento estoy haciendo una película sobre la vida de Pablo Escobar. La película está en un estado, en una etapa de desarrollo, o sea, estoy agarrando toda la información sobre Pablo Escobar. Y yo tuve la a idea. A ver, empecemos desde allí para entenderlo. Vos tuviste la idea de hacer una película sobre Pablo Escobar. Yo a y muchos otros productores. A partir de ahí, ¿qué hice? Lo primero que hice es convencer a alguien para que me financie la idea. Y fui a Colombia y me entrevisté con la familia Escobar para pedirle los derechos. ¿La misma familia Escobar se va a bancar la película sobre Escobar, la familia no. Escobar no pone nada, al contrario. Lo pero que la familia Escobar... hacer una película sobre ellos. No me dejan, o sea, hasta el momento nada. Lo que me vieron, me vete recibieron muy bien. No, vete de acá, no, es una... La señora fue muy amable, los hijos, muy amable, me parece que no tienen nada que ver con la historia del padre. Y, no sé, ellos y mucha otra gente más me dieron una información con respecto al personaje, a la historia de Escobar. Después, lo que yo tengo que hacer es
ok, tengo esta información, tengo toda esta información, que serían archivos y archivos y archivos. Ahora tengo que escribir un guión. Y entonces, ¿qué guionista me gustaría que escriba la película? Y tengo que ver todas las películas, Scarface y La Conexión. Todas las que tienen que ver con narcotraficantes. Todas las que tienen que ver con, no con narcotraficantes, porque es una especie de es más compleja, es una... Es un personaje de aquellos con el que te has metido. Es más, es una película muy compleja porque Pablo Escobar, que es una persona, como diríamos, que nació en San Justo, diciendo de acá, creó tantas cosas que cambió la historia del norte del Amazonas. Claro. O sea, definió un territorio social completamente distinto, claro, por el resto de la historia. Y tenés muchos costados por donde agarrarlo. Sí, o sea, no es cuestión de hacer una película de gangsters y violenta o una película... Esas hicieron muchas y las ven... Es cuestión de hacer una película seria. ¿Y quién lo va a escribir entonces al final? Y ahora estoy negociando con Oliver Stone para coproducir, probablemente dirigir. Y bueno, y él, una persona que se llama Richard Rudofsky, que escribió Asesinos por Naturaleza, probablemente lo escriba. No sé, eso me parece que Oliver Stone sabe un poquito más que yo y se lo dejo a ellos. ¿Lo vas a filmar en Colombia? Mis intenciones, sí. Yo creo que la gente de Colombia es excelente y no tengo problemas. El tema es una película como Malcolm X. Malcolm X tardó 8 años en hacerse. La película esta es muy delicada, no me voy a apurar. No es por cuestión de por ganar dinero o cosas así. Uno tiene que hacer las cosas mal. Y bueno, tengo todo el tiempo hasta que sea correcto. ¿Se tratará de paciencia tal vez entonces? El elemento fundamental para producir cine, Fernando, un argentino en New York.